Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a Suben y Bajan, un nuevo programa del programa Líder en el Ascenso. No sé si Líder, pero camino a hacerlo en algún momento, porque no, claro. Aquí estamos junto a Julio Carvajal y Fran Fagioli. Una semana, unos últimos días que han sido muy movidos en el Ascenso con el título de colegiales. Vaya campeón colegiales, un equipo que fue de menor a mayor, que se acostumbró en el último tiempo a acercarse a esos puestos, que hace poquito jugó un reducido, pero que en el medio siempre coqueteó con el descenso a la primera C, y que fue campeón en una final, por así decirle, muy reñida con Sacachispas. Sacachispas que a los 10 minutos estaba siendo campeón y que 80 minutos después, cuando terminó el partido, terminó sexto. Eso habla de la paridad de un torneo como la B Metropolitana, que hasta la última fecha contó con 5 equipos, con la chance de ser campeón del torneo Apertura 2021. Y también vamos a hablar un poquito de Doc Sud. Doc Sud, que acaricia el título en la C, que empató y el triunfo de Central Córdoba lo privó de ser campeón, pero que lleva 3 puntos de ventaja sobre el conjunto rosarino y que está a punto, a uno solo, de ser campeón también de la Apertura de la C. Lo más importante, lo que vivimos todos los argentinos el día sábado. Argentina campeón de la Copa América, con Messi como bandera, pero con muchos soldados atrás que empezaron acá, en el ascenso del fútbol argentino. Julio Carvajal, Franco Fagioli y Nico Gianfra, quien les habla, hacemos Suben y Bajan. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Amigos, ¿todo bien? ¿Y usted? Todo tranquilo, todo en orden. ¿Pasó la resaca de la vacuna? Sí. Yo no tuve ningún problema. Ah. Mínimo, pero nada. No. Yo creo que hay gente que se asusta de más, ¿eh? Igual ustedes tengan cuidado, lo único que les voy a decir. No sea cosa que los vean en posición fetal después ahí llorando. No pasa nada, bien. Vacúnense, que es lo que hay que hacer. Después es una gripe. Pasa como una gripecita. Un dolor de cuerpo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? ¿Mi general? Disfrutando un poquito después de este tremendo triunfo. ¿De qué triunfo? Ah, de Argentina, claro. ¿Qué victoria metimos en Copa América, eh? Qué cosa de loco. Una cosa de loco, sí. Y recién decíamos, muchos jugadores surgidos del ascenso. Creo que Fran está con un poquito de delay. Sí. Eso dificulta un poco la comunicación entre nosotros dos, sepan entenderlo. Esto es como cuando uno sale del exterior. El exterior hablo de la calle, ¿no? Nosotros no viajamos a ningún lado. Igual, para antes de Copa América. Saludo a la gente de colegiales. Y de estar sentado acá, que el único que bajó con el escuchó acá, ¿no? Digamos, hay que decirlo, ¿no? Porque si no pasa de largo y es como que no se generará. Tienes razón. Yo, te soy sincero, me estaba haciendo el boludo. Yo reconozco que yo decía que JJ se lo merecía más, pero en la final era colegial. Es verdad. Quiero ver si Fran ahora sí está escuchando al día, si está escuchando al día que diga sopa. Si no, seguimos con lo nuestro. Y bueno, está mejor. Se acerca un poco. Está más cerca. Está mejor. Bueno, a ver, tenemos muchas cosas para hablar. Obviamente vamos a hacer foco en lo que fue una jornada, creo que inigualable. Después de los mundiales, me parece que la historia algún día dirá que fue la página más importante del fútbol argentino. Repito, después de los mundiales. Y seguramente también después de las finales perdidas en los mundiales, porque creo que le lleva unos cuantos escalones a una Copa América. Pero ser campeón con Brasil en el Maracaná tiene un sabor inigualable, me parece. Creo que solo superado por lo que se puede vivir cada 4 años en algún mundial, ¿no? Sí, a ver, yo tengo, ¿cuánto? 10, 15 años más que ustedes. Más sí. 40 contra 25, más o menos, para redondear. Yo viví las Copas Américas de Coco Basile, de la selección de Coco Basile. Dos grandísimos equipos con jugadores que quedaron... Que todos recordamos, muchos de ellos, era una selección de muy buenos apellidos que el día de hoy no se acuerda, y yo me acuerdo de haberlo vivido muy intensamente esas, porque esa época de la selección era buena e interesante, veníamos del Mundial 90 y era interesante. Entonces, a ver, fue transitar todos estos años en donde no salí campeón de nada, salvo los Juegos Olímpicos, que queda muy disminuido al lado de una Copa América, y ni hablar del Mundial. Y la realidad es que en mi caso, con el correr de los años, le fui perdiendo un poco de interés o intensidad como yo vivía la selección antes. Y sin duda el otro día fue especial, ¿no? Es como que en un momento, sobre todo en el último tiempo, uno decía, che, están por salir campeón después de 80.000 años que no lo vi salir campeón. Yo lo había visto salir campeón. Entonces, fue
desde ese punto de vista también, más allá del equipo y todo lo que vamos a hablar, también fue interesante, ¿no? Haber vivido esta época y que después de tantos años se vuelva a conseguir. Aparte, una Copa América que Argentina junto a Uruguay es el máximo ganador. Sí. O sea, no es que ganó cualquier cosa, es un equipo que estaba acostumbrado a ganar. Esto es un poco como Independiente con las copas. El rey de copas que tantos años tuvo que esperar. Claro, hasta creo que fue 2010 con Mohamed y ahora con Haaland 2017, sí. Si no me equivoco. Una selección que estaba acostumbrada a ganar prácticamente siempre. Pasó 28 años sin ganarla de otro club, ¿no? Sí. Fran, la gente se estará preguntando qué hacen estos locos hablando de Argentina si se perdió en la introducción. Pero claro, lo que nosotros marcábamos justamente en el comienzo de este programa, es la relación ascenso-selección que hubo en esta Copa América en especial, que creo que cada vez se repite y se va a repetir con más facilidad, ya que el ascenso ha crecido muchísimo. Ya no es, ya el ascenso no son esas categorías donde van los jugadores que sobran. Ya hay equipos de ascenso importantes que sacan buenos jugadores o que tienen a jugadores de buena calidad de paso y que después terminan explotando y llegan a la selección. Claro. Porque el ascenso quizás muchas veces, o quizás no es una sensación, quizás es verdad que muchas veces estuvo basado en categorías de menor prestigio. Hoy, si bien la primera división tiene un nivel superior, uno con ver los partidos en la cancha se da cuenta la diferencia entre primera con B Nacional y ni hablar más para abajo, pero el ascenso es muy competitivo y cada día se juega mejor en el ascenso y cada día salen mejores jugadores que terminan jugando la selección, como es este caso, ¿no? Tal cual, Nico. Sí, sí. Es que en realidad, por ahí la gente no lo sabe, pero bueno, hay varios jugadores de esta selección que se consagró en Brasil que pasaron por el ascenso argentino justamente. Y si bien en ese momento quizás, como decís vos, se notaba y se sigue notando una gran diferencia con primera, el nivel es bueno y justamente suelen destacarse cuando están ahí y luego dan el salto, obviamente, a primera e incluso algunos a Europa o, bueno, al fútbol del exterior. La realidad es que, bueno, hablar un poco también de lo que decía Julito, ¿no? Para nosotros que por ahí no vimos ningún título, o por lo menos en mi caso, la verdad que fue increíble. Yo, de hecho, nunca fui muy fanático de la selección, por ahí sí un poco más de Messi, pero nada, se vivió increíble. De hecho, me terminé de recuperar ayer, si les soy sincero. Así que, nada, estamos muy contentos y bueno. Me parece que va a estar bueno el programa de hoy, ¿eh? Yo diría que la gente se quede prendida full porque repasar a estos jugadores es realmente interesante. Aparte, cada uno con su historia, ¿no? Exactamente. Cada jugador que vamos a repasar tiene un plus de su paso por el ascenso que lo hace particular. Tal cual. Sí, señor. No sé si ya tenemos algún mensaje de la gente o si esperamos a comenzar. Por ahora no. Bueno, perfecto. Están todos viendo a Vélez. Y sí, está jugando la copa. Así y lo bien que hacen. Bueno, a ver. ¿Con quién empezamos arrancamos? A repasar. Decime vos con quién quieres arrancar. Si querés, señor productor, junto a Ezequiel Biondo y operador y number one que sos, podemos empezar de atrás para adelante. Dale. En este caso con Franco Armani, que si bien fue suplente, ¿no? Sí, si bien fue suplente en esta Copa América por el nivel del Dibu Martínez, que fue espectacular. Fue un arquero muy importante en este último tiempo, no solo en River, sino en la selección, y arrancó aquí, en el Parque San Martín, como dice nuestro título, más precisamente en Deportivo Merlo, ascendiendo de la B Metropolitana a la B Nacional, previo paso por Ferro, donde solo jugó un partido, y anteriormente en Estudiantes, donde realizó inferiores. Ferro, que le la pasa mal. Sí, muy. Ese único partido que ataja, Ferro pierde 4-0, si bien tuvo un partido destacado, pierde 4-0. Eso habla de ese momento de Ferro, ¿no? Sí. Y que él termina bajando de categoría y se va a Merlo, que lo estamos viendo, en busca de continuidad, porque baja del Nacional B a la Primera B, siendo un buen arquero en ese momento que ya se lo destacaban. Y bueno, en busca de continuidad, lo que muchas veces hablamos, ¿no? El jugador que dice, che, yo quiero jugar. ¿Me toca bajar? Sí. Bueno, me toca bajar. Claro. Sí, sí, sí. Sí, un Armani que ascendió en 2009, ¿no? Con Deportivo Merlo, y que también Estudiantes, donde él hizo las inferiores, lo cede a Ferro, y como decís vos, Julio no tuvo muchas chances, de hecho tuvo un solo partido, y una curiosidad también que él siguió viviendo en La Plata para ahorrar, o sea, ese es un dato, ¿no? Que no es que se mudó a Caballito o ningún lugar cerca, sino que él seguía en viaje. Y otro dato también interesante es que el entrenador de Merlo en ese momento,
de la Riva, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Felipe de la Riva. Claro, en realidad había ido a buscar a Otarola, que era el segundo arquero de Ferro, y cuando lo fue a buscar le hablaron muy bien de Armani, y ahí es cuando deciden finalmente llevar al hoy campeón con Argentina de la Copa América, aunque no jugó, obviamente, integra el plantel, por lo tanto, es campeón. Mentira, sí jugó un partido con Bolivia. Sí. Así que nada. Sí, señor, es verdad. La historia de Armani en el ascenso es realmente interesante, como la de todos los jugadores que vamos a estar viendo, ¿no? Juega dos temporadas en Merlo. La primera es la del ascenso 2008-2009, ascenso de Merlo de la B al Nacional. Ahí Merlo, junto con Sportivo Italiano, es el equipo con menos valle en vista, 30 goles recibe más. Así que otro dato para sumarle a Armani. Después juega 2009-2010 en Deportivo Merlo también. Agrego un dato. Felipe de la Riva, que un día, mientras lo dirigía en Deportivo Merlo, le dijo: Franco, vos sos uno de los mejores arqueros, si no el mejor que hay en la Argentina. Lo que pasa es que jugás en Merlo, jugás en la B, y eso muchas veces te quita posibilidades o visibilidad. Pero algún día vas a ir a un equipo con más nombre y vas a tener esa oportunidad. Dicho y hecho, Armani se va al exterior, es figura, ídolo y campeón en Atlético Nacional. Y luego, claro, quizás el mejor momento. River contra Boca de Madrid, figura, lo lleva a la selección. Y anteriormente de esa final lo pone en un mundial, ¿no? Sí, y es el arquero de la selección. Así todo el reconocimiento general, digamos, porque si bien juega en River y quizás puede tener en contra de la gente de Boca, es un arquero que casi todo el país lo destaca. Sí. Lo consigue cuando viene a River recién, ¿no? Claro. No, era un arquero que estaba bastante fuera del radar. Sí. Si mirabas Copa Libertadores, quizás te lo encontrabas. Sí. Pero no era un arquero que aparecía fácil. Sí, sí, es verdad. No muy querido por el Chacho Coudet, que varias veces lo enfrentó y nada, le tocó perder. Y no, en la Atlético Nacional es ídolo, obviamente, por los títulos que consiguió, pero también por el rendimiento que tuvo ahí, que yo creo que hasta fue mejor que en River, pero como dice Julio, claro, sí. Recién en River es cuando logra dar el salto a la selección, ¿no? Pero bueno, sí. Nada, uno sí, de los y tuvo esos 6 meses previos al Mundial, sí. Cuando se empieza a instalar que era una chance real que Armani fuese al Mundial, tiene 6 meses espectacular. Tal cual. Y vuelve del Mundial y mantiene el nivel. Entonces, evidentemente lo que le dijo algún día Felipe de la Riva en Merlo era cierto. Y bueno, eso está bueno que podamos destacar y desde nuestro lado, que es mostrar el ascenso. Viendo los archivos nos demos cuenta y destaquemos y le mostremos a la gente por qué estos tipos llegaron a ser lo que son, ¿no? Exactamente. Asterisco, Felipe de la Riva, que hace 2 días tenemos técnico defensor de verano. Ya que estamos hablando de ascenso. Perfecto. Lo metemos como asterisco. Me gustan esos datos de Julio que aparecen ahí. Estuvo en Villarreal, mire, ¿no? Antes de llegar ahora a Defensores. Sí, sí, le fue realmente mal. Sí, y ahora. No lo digamos. Bueno, en la realidad, Villarreal mire va último, ¿no? La tabla no miente. Pero ahora están Defensores con otras aspiraciones. Fran, querido. ¿Tenemos más sí. jugadores? ¿Qué tenemos? Sí, señor. Oriundo de Zapala, Neuquén, y dueño de una zurda, creo que inigualable en estos tiempos, al menos en el fútbol de ascenso. Yo no recuerdo un zurdo que hoy en día le pegue tan bien como le pegaba el huevo Marcos Acuña en Ferro. Que bueno, podemos empezar a ver algunas de las imágenes, ya las estamos viendo. Del huevo, mirá este gol de tiro libre con Aldo Sibi, un día de lluvia, de mucho frío. Como si hubiese estado ahí, lo recuerdo. Un jugador que arrancó de volante, que algunos que otro partido jugó de 3, que no la pasó bien al principio jugando de 3. De hecho, la primera vez que juega de titular en esa posición lo expulsan contra Tiro Federal en Caballito y se hace un gol en contra. La vuelta de la vida, que después de jugar tanto tiempo de volante por izquierda, de ser casi un 10 hasta en Racing mismo, el tiempo y Europa lo convirtieron en un lateral por izquierda de los mejores que hay hoy en el mundo. Y bueno, lo puso en ese lugar que tanto se merece, que fue ser campeón de una copa con Argentina, nada más y nada menos que ante Brasil. Bueno, para mí sigue siendo volante por izquierda, no quiero decir. Bueno, pero eso es por tu corazón. Claro. En inferiores igual había jugado de 3 también, y la realidad es que tuvo una temporada en Sevilla realmente impresionante ahora, jugando en esa posición, ya medio que se adaptó al puesto. Pero mira estos goles. Sí, en Ferro y en Racing también, ¿no? En los dos clubes, pero bueno, acá estamos hablando del ascenso. Se lo vio de volante por izquierda y haciendo
un despelote bárbaro ante cualquier rival, ¿no? O sea que el visionario, podemos decir que el Chau Chaviaco fue un visionario. Podemos decir que fue el que lo puso de tres en Ferro, después pasó de volante, pero ahora Scaloni le respeta eso. Atento a esa imagen. El gol de tiro libre que acabamos de ver con Atlético Tucumán no solo tenía la 10 en la espalda, si no veo mal, tenía la cinta de capitán. Exactamente. Una cuña muy joven, pero con una personalidad como pocas. Y cuando digo de zurdas inigualables, obviamente lo digo en lo que requiere o lo que refiere al ascenso, ¿no? Sí. Realmente me cuesta encontrar un zurdo o un volante que le haya pegado también. Quizás hoy un experimentado Cristian Llama, lo podemos comparar, que no es zurdo, pero no importa. Podemos comparar su pegada, pero realmente ya en Ferro y sin ser lo completo que es hoy, ya mostraba una pegada muy interesante. Sí, físicamente cambió mucho. Físicamente siempre fue de aguantarla, viste, de ir contra la línea, pero en Racing creció un montón y bueno, ni hablar ahora en Sevilla, por algo está en la selección y por algo salió campeón jugando casi todos los partidos, ¿no? Sin duda. Y acá no hubo que... No tuvimos que filtrar los goles para decir, che, este es medio flojito, no lo pongamos. Claro. Los 5 goles que hizo con Ferro son 5 golazos. Tal cual. Eso también es para destacarlo, ¿no? Uh-huh. Y en historias que se agregan, como recién contábamos lo de Armani y de la Riva, que le dijo alguna vez el técnico al arquero, agreguemos datos de Acuña. Acuña que su familia es de Ferro, su mujer... su suegro, bueno, toda la familia la conoció ahí y que más de una vez ha colaborado con el club, con la pensión donde él vivió, ¿no? Bueno, eso también marca un poco la esencia de Marcos Acuña. Cuando muchos se preguntaban el otro día qué era esa remera, era por la hija, se hizo conocido del fotógrafo de Racing que lamentablemente hace un tiempo falleció. Y gestos como ese de Acuña, cuando uno lo ve dice, claro, si este pibe siempre fue generoso, siempre fue solidario y bueno, ya desde chico en Ferro mostraba esa personalidad y ese don de gente que hoy en día mantiene, ¿no? Sí, también. Y jugó mucho, jugó más de 117 partidos, porque por ahí Armani no jugó tanto en Merlo, los otros jugadores que vamos a repasar tampoco jugaron tanto tiempo y Hugo Acuña jugó mucho en Ferro, jugó 4 temporadas. Sí, también sí, por eso se hizo tan querido. Él llegó de Zapala, sus inicios fueron en el club Don Bosco de ahí, en Neuquén. Y sí, es verdad, como dicen, tuvo muchas pruebas en otros clubes de Buenos Aires. Sí. No lo habían querido ninguno, hasta que bueno, termina llegando a Ferro, le abren las puertas, ingresa en la pensión en la cual después él colabora. En realidad es en otra, él estaba en la otra pensión en la antigua y él colaboró con la actual, que está debajo de la tribuna visitante del club de Caballito. Pero bueno, como ustedes dicen, jugó mucho tiempo en Ferro, la verdad. También jugó mucho en Racing. Creo que tuvo una estadía larga, diría que en todos los clubes por los que pasó, ¿no? Sí. Bueno, sí. En Sevilla quedará hasta hace poco, pero en los otros tres estuvo bastante. O sea, para un jugador de su nivel, quizás hoy sería... Porque Marcos es grande ya, ¿no? Está por cumplir 30, si no me equivoco. Sí, tiene 21 años. Claro, para un jugador de su nivel, jugó mucho en Argentina. Claro. Mucho en Argentina, porque hoy quizás un jugador de su nivel hoy, al año o al año y medio,